Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Archie y la Mouse. Bueno chicos, en el capítulo anterior lo dejamos en esta humilde morada después de haber recorrido una super mega dungeon de la leche. Voy a ver una cosita. Vale, voy a dejar esto así un momento porque quiero ver si puedo estirar un poquito más el mundo. Voy a dejarlo así. He puesto un punto de la casa y he dejado la entrada así, para darle un poco más de profundidad. Aquí, a los costados, como va a ser la primera casa, esta después va a ser casa para aldeanos. Iba a llevarme de esta maderita, ahora que estoy recordando. Voy a poner... ¿Se pueden creer que nunca había visto hacia la parte de atrás de la casa? Vale, o sea, del lugar en el que estamos nosotros no he explorado ni la cuarta parte, ¿vale? Así que tengo ganitas de explorar en realidad, no de lo que ustedes están pensando, degenerados, pero bueno, eso. Tengo también ganas de hacerme unas tijeras, ahora que estoy pensando. Y... miren, me voy a hacer unas tijeras. Miren, me cayó una manzana que me viene bien por la comida. Que por cierto, hablando de comida, al pan pan y al vino vino. Vamos a alimentarlos. ¿Y en tu qué? ¿Mi qué? Ah, vale. Ok. Voy a agarrar un poco de metal. Hierro en este caso, y voy a poner dos de estos y voy a hacer algo tal que así, tiki tiki, y me llevo unas tijeretas que en este pack de texturas son un pelín raras, pero sirven. Me voy a llevar hojas negras, ¿vale? ¿Por qué? Porque están muy bonitas las hojas, además estoy sacando unas hojas medias raras y este pack de texturas las hace verdes las hojas negras. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacer hojas verdes, ¿saben? Después voy a venir a buscar todos estos arbolitos. Y de paso vemos si con las hojas me dan otros materiales, que parece ser que no. Parece ser que se la pasan por el forrete de todo lo que viene siendo materiales sacados de hojas. El día que hagan un mod... bueno, creo que el root... bueno, hay varios mods. Bueno, no sé. Estoy con la cabeza de modpacks que me revientan, así que si ven que en algún momento empiezo a hacer un crafteo y no me sale, es que por ahí estoy pensando en otro pack de mod. Uy, va. Voy a sacar un botito para la lista. Vale. Y del otro lado. Sí, ya está saliendo. Ah. Vale. Ahora, como pueden ver, si dejo que los FPS se amainen. Aquí tengo antorchas. Tendría que antorchar eso. Antorchar la zona de afuera de la casa. En plan así. Aunque tengo el chisel y ya podría ir poniendo en plan otro tipo de decoración. Por cierto, mi chisel. ¿Lo perdí? Bueno, me voy a llevar esto, que hoy posiblemente lo empecemos a utilizar. Voy a poner las hojas negras donde yo tenía pensado ponerlas. En realidad, me voy a tener que hacer otro chisel, ¿vale? Esperen que agarramos hierro, más hierrito. Agarramos un palito. El que tengo aquí colgado. No. Vale, agarramos un palito, lo ponemos aquí. Y quiero ver, porque las hojas, supuestamente... estas no. Vale, los troncos tampoco, ¿no? ¿Y estas hojas? Me cago. Pero el mármol sí, ¿no? Vale, esta madera sí. Pero la verdad no me interesa. Aquí hay poca luz. Voy a poner estas hojas aquí. Y seguirle dando la profundidad que se merece. Así que bonito. Vale, y ponemos esto aquí. Y ahora... esto... aquí. ¿Qué estás haciendo la mouse? Pues un chucutrulo bastante bonito. Si quieren que les diga. Esto ya es otra cosa. Ahora hacemos así.
Vale, y bueno, esto lo voy a tener que correr, pero sería otro tanto tal que así. Vale. Y esto, como dije anteriormente, lo voy a correr. Solo que tengo que quitar esto, poner esto aquí, ¿vale? Para que no se me caiga. Y no trabajar, tratar de no trabajar de noche. Vale, voy a quitar esto de aquí. Hay pájaros afuera. Y 50 empecé a grabar, van a tener unos 30 minutos de episodio, ¿vale? Un poco más. Voy a tratar de que sea un poco más por el tema de que esto ya lo publico en estrenos. Así que me gusta que los estrenos duren más, porque por ahí cae alguien nuevo. Así que quitamos esto. Vale. Y ahora lo ponemos al ladito. Ponemos entonces. ¿Cuántas cosas tenía esta cosa? Vale, ponemos esto. El motor. Bueno, el cofre. El motor. Vale, la palanca de redstone, el carbón que va aquí y accionamos y esto comienza a trabajar y ahora interactúa al lado. Vale, si pongo un cubo de agua, supuestamente esto va a trabajar bien. Vale, voy a poner los bloques que conseguí aquí. Sé que no es mucho, pero materiales de construcción tengo. Tendría que dormir. Uy, va. ¡Oh! Ay, qué lindo que es el cielo. Vale. Cosas a tener en cuenta. Hoy voy a hacer la marcación de la casa, ¿vale? Vale, hay un teletubio allá. No quiero que se genere mucho bicho alrededor. Porque inclu los depredadores, como los hemos visto, los aliens, ¿vale? Te pueden aparecer también depredadores, ¿eh? La entidad no la he visto como tal, pero pueden aparecer. Ah, antes de irme, quería hacer una cosita más. Primero agarrar bloques de cobblestone. Me gustaría llevarme más cobble. ¿Saben? O materiales que sepa que no van a ser de utilidad. Ahí, para marcar la casa. También hoy pienso hacer cosas básicas de Minecraft. Aquí atrás haré algo, así que miren el episodio de hoy porque no tienen pérdida. No quiero morir, así que estamos bien. Voy a sacar un libro y una palanca. ¿Vale? ¿Para qué la mouse? Un libro y no, un libro y un palo para hacer una palanca. Vale. Sí, como que ya les di qué iba a hacer, ¿no? Vale, ponemos esto aquí y esto aquí. Y supuestamente sale el Engineer's Manual, que no sé si lo crafteé. ¿Qué es esto? Que creo que ya lo había crafteado en algún momento. Pues no. Vale, esto son básicamente la guía del Immersive Engineering. Un mod que vamos a empezar a meternos. Ore Processing. Ores, ¿vale? Todo esto, pero hay un ore que se llama Electrum, que no sé bien cómo se consigue. Gold. Vale, es uno amarillete. Vale. Que necesito saber cómo se consigue. Vale, voy a fijarme por qué. Elec, porque es de este modo. Tiene que aparecer. Esto es Electrum, ¿vale? Y el Electrum se consigue, obviamente, de un bloque de Electrum. Se consigue procesando el Electrum Brass. Vale. Vale. De en el con oro y silver se consigue Electrum, ¿vale? Con oro y silver, ¿vale? Y si no, de esto, que se hace con, en efecto, oro y silver, ¿vale? Así que nada, tenía una duda sobre ese material, ahora nos vamos a poner a hacer lo básico del mod, porque Mena
Ese material me parece que no está. Y se complica, ¿saben? No tener un material en mena. Voy a tener que aplanar fuera de capítulos toda esta zona, ¿vale? Pero vamos a empezar a planificar la casa, ¿vale? Hola, Po. Por cierto, si yo te mato. Vale, me da esta antenita que no sé para qué sirve, pero... Vale, vamos a sacar un poco más las hierbas. Agarramos un poquito de esto. Y vale. Ponele que el centro de ese planetoide sea aquí. ¿No? Vale. Aquí iría la puerta, que va a ser de 2 por 2. Vale. La puerta va a estar en el centro. Esto va a estar hecho de mármol. Y va a ser algo tal que así. Vale, ya tengo la puerta. La sala. ¿Veo el castillo desde aquí? Veo la leche que renderizado, ¿no? Vale, la puerta va a ser aquí y aquí van a haber unos ventanales. Bueno, no quiero hacerlo como la otra. Vale, tendría que hacerla en lo alto, como sobre escalado, ¿vale? Pero va a ser así, va a tener, ver desde aquí, no, desde este hasta aquí, no, hasta aquí la primera sala, ponele, ¿sí? Que son, uy, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bloques, 21 bloques, ¿vale? Y para el otro lado lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bloques. Ahí está. Y esto va a ser la sala principal que planeo que sea la sala del cofre. Ahora, va a haber una entrada. No quiero hacer escaleras en el medio, sino que esta vez quiero hacer dos escaleras a los costados que comuniquen, ¿vale? Con una planta superior que giren hasta adentro y conecten dos con las dos con una planta superior. Así que me imagino que pondré dos escaleras incrustadas a la pared aquí. Vale, voy a hacer tipo el simbolito de la escalera. Vale, una aquí que va a estar supuestamente a dos bloques de la pared, ¿vale? Entonces, contando la pared y el bloque, del otro lado tiene que ser lo mismo. Mira, tengo un medabot adentro de la casa. Qué genial. Vale, y esto, lo mismo que allá, a dos bloques de distancia, y ponele aquí. Uno. Esto después va a cambiar, pero... Dos bloques. Estas van a ser las escaleras que den a la segunda planta. Después, esta va a ser como la sala de cofres. Va a comunicar a las dos salas de arriba, que va a ser habitación, y empezaríamos con los mods allá arriba, ¿vale? Pero la casa, o sea, esto va a ir hacia arriba y va a comunicar a una sala arriba, ¿no? Y lo que viene siendo la casa principal. Lo que viene siendo la casa principal, perdón por el mini corte, llegaría hasta aquí. Ponele no, o sea, esto. Hasta allí, ponele. Sí. O sea que es. De aquí
hasta ponerle aquí. Vale, sí. Y ahora ese planetoide tiene que subir dos serpientes, una negra y una blanca, que menos mal que tengo la sombra de esta cosa, y como que comérselo de costado. Y a partir de ahí hago una entrada y altares en la parte de arriba que van a estar abiertos, que van a ser donde trabajemos con los mozos. Todo pensado, todo pensado. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer antes de esto? Pues conseguir materiales. Y para eso, señoras y señores, necesitamos oro. Para conseguir el oro, necesitamos picar. Y para picar tenemos el hammer. Pero no cualquier tipo de hammer, sino que vamos a hacer un hammer encantado. Porque tengo 30 niveles de experiencia, que saben que en la 1.7.10 se consumen todos los niveles de experiencia. Y tenemos libros, no sé si suficientes, pero tenemos libros para hacer cosas con el Hammer. También necesitaría caña de azúcar, no lo voy a negar. Tengo todos estos libros, que para algo me van a servir. Madera no creo tener suficiente, así que voy a hacerme un hacha del Hammer Time. Que por cierto, vamos a ir antes un minutito a buscar hierro a la zona esa, vale, a la zona que está ahí atrás. Y vamos a depredar un poquito los bosques. Vamos a ir a buscar hierro, bloques de hierro. Hay bichos hostiles ya, y es de día, ¿eh? Y creo que hay peces en el lago que está al lado de mi casa, así que por mí genial. Vale, hay una lagunita aquí. Que no sé qué hace una lagunita aquí, pero bueno. Vale, con tal de que no me vean los bichos grandes, estoy feliz. Me tengo que meter en una de esas dungeons underground. Underground. Para sacar materiales, ¿saben? Mi idea es tener ya, antes de mudarme a la casa principal, medio terminarla. Vale, este me lo voy a empezar a llevar. Tata. Esto se viene conmigo, no quiero estar pisando. Vale. Para así después bajar de una y llevármelo todo. Sacar 9 de aquí. Te vienes conmigo, papu. Tú también. Tendría que picar más rápido los que son de A3, pero bueno. No, yo no voy a. No voy a rivalizar con el que hizo el mod, ¿no? Ni ponerme en su contra, ni nada por el estilo. Yo simplemente soy un consumista de mods. Vale. Y alguien que hace reviews. Eso sí, en las reviews puedo criticar un poquito. Me puedo dar el margen de criticar. El que si no es crítico, simplemente es decir. Lo que hizo el Hammerstein es un currado de la leche. Eso es un árbol, ¿no? Sí. Ya me preocupaba porque tengo como 20 dungeons alrededor de mi casa y se supone que las tengo que explorar todas. Red Tulip. Tinta rosa. Rosas son estas cosas. What the fuck. Vale, hay más mina acá. Con razón no se me generan bichos en la superficie, macho. Que por cierto, aquí ya no hay entidades. No me quiero seguir tirando en este agujero, macho, porque me voy a pasar la noche cayéndome en este maldito pozo. Me va a venir gente. Me va a romper el cacas. Vale. Vale. Ahora bien. Uy, vaya esa luna, macho. Qué bonito. Hay calamares aquí. Qué bonita. Nadie va a ver esto, ¿eh? Nadie va a ver esto. Muerte, muerte. Destrucción. Explosion. Vale, listo. No me dio ninguna tinta, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar tinta a este vejestorio? Si no se lo merece, ¿no? Qué malos que son conmigo. Y tú me vas a dar carne de zombie, ¿no? A tomar por culo, ya nadie me deja nada. Pero aquí dentro tengo. Creo que llegó hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Sí, llegó hasta abajo. Voy a sacar esto. Así no sigue.
Qué raro que todavía no me haya sacado diamantito esta cosa, ¿eh? Vale, voy a dejar. Creo que saqué carbón, así que lo voy a dejar aquí. Y ahora a pensar, me iba a hacer un hacha. De Hammer Time, que por cierto, el hacha del Hammer Time se hace así. Lagazo, ah no. What? Necesito transformar los bloques de hierro en hierro. Hoy va la leche, me pasé. Vale, hierro. Me hago esto. Y a ponerme a talar. Básicamente, wow. Me encantó como sé que viene mi vieja viene con el auto. Porque escucharon, es decir, tiene un pequeño problema la alarma del auto. Es que se activa en todo momento. No hay momento que no se active esa alarma. Esperen que duerme un minuto. Porque estoy viendo ahí un punto rojo en el minimapa. Que llama bastante. Y hay un slime por aquí que debe estar debajo de la tierra. Debe haber una mina. Va, hay una mina debajo de nosotros bastante importante. Y un slime de esos chungos. Ese es otro planetoide. En efecto. Ese es otro planetoide. Le voy a sacar el core a ese planetoide, ¿vale? Porque lo voy a necesitar. Bueno. Ahí está. Simplemente hay que tomarlo. Vale, nos llevamos esto. Me lo llevo. Esto también. Si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de depredar todo el bosque que tengo alrededor. Vale. Uy, me agarro hipo. Nos llevamos esto. Esto para hacer un suelo, ¿eh? No sé qué entidad es esa amarilla que está dando vuelta ahí atrás. No sé si es entidad neutral o qué. Hay varias entidades amarillas dando vueltas ahí atrás. ¿Qué son, macho? A ver. Solo por curiosidad, ¿eh? Vale, entidades amarillas. What? Bueno, interesante. Porque esto debe ser de Dragonic. Bueno, poco se dice que logré meter el Dragonic y el Dragon Scales juntitos, ¿saben? Así que voy a tener la armadura del Dragonic y la del Dragon Scales. Toma ya. Y el del Chaos también, creo. Así que, toma. Los tres mods que yo quería jugar. Bueno, en la anterior temporada. Que los voy a poder jugar así, divis. Vale. Y este arbolito que tengo aquí al lado, que no es el que estoy talando, este. Creo que me tengo que hacer un grifo. Sí, un grifo. Creo que era grifo, ¿eh? En plan... Grif. Van a escuchar una puerta, chicos, no se asusten. Vale. No. Grifo no era. ¿Canilla? No. Otra forma de decirle grifo. Vale, dos puertas iban a escuchar, ¿eh? De la segunda sí se puede. Industrial Craft. Vale, había una cosita de este mod. Que es como una herramienta. Para sacar popó. Esto. Esta cosa de aquí. Que se craftea con... Ah, mira, madera. Así que... Madera usaremos. Vale, necesito transformar esto en esto y hacer... Así, vale. Esta cosa supuestamente sirve para sacar plástico o esta resina creo que es de aquí. Vale, no le tengo que dar dos veces, o sea que ya tengo plástico. Vale, y creo que no tiene más este árbol. Así que lo que voy a hacer es talarlo y esperar que me dé saplings. Porque estas cositas creo que dan poco sapling. Me quedo con esta madera que creo que es una madera especial. Y a esperar a que esto dé saplings, ¿vale? Mientras tanto voy a empezar haciendo... Quiero hacer cosas alrededor... Hoy quiero hacer cosas alrededor de esta casa. Fuera del episodio haré... comenzaré a hacer un revestimiento o a dejarles a ustedes en claro cómo quiero hacer la otra casa. Vale. Vamos a empezar a quitar de aquí esta parte de aquí. Así.
un poco más arriba. Me lo viene perfecto. No, en realidad no. Aquí hay un árbol, me perjudica. ¡Te perjudicas! Vale, llevo esto. Y ahora sí lo vamos a hacer con otro tipo de madera. Entre tanto y tanto, me voy a llevar esto. Entre tanto y tanto, voy a venir a ver si esta mierda, que parece que esta mierda no me deja sapiens, ¿vale? Está bueno porque este tipo de procesos no se chupan tanto de la máquina. Y tenemos un pack de mods bonito. Todo me parece bonito. Vale. Tengo un mod que se llama Super Enchants. Así que cuando encantemos puede ser que nos toque. Esto es Dark, ¿no? Esto es Dark. A ver, un piso que me guste. Creo que voy a elegir para esta casa este. O este. Este, porque parece. Como esta casa es media así. Como no es principal, sino la secundaria. Vale, vamos a hacer esto así. Vale, voy a romper este techete. Voy a sacar estas hojas. Vale. Porque no quiero tener esto por aquí. ¿Saben que si uno deja a un árbol de Minecraft sin talarlo, dejando que caigan los, después de talarlo, dejando que caigan los saplings, normalmente deja más saplings de los que tenía que dejar por defecto? Vale, esto no es del, no va a ser del todo simétrico, pero hay dos más de este lado, me vengo para acá, dos más de este lado. Casi que me gustaría hacerme la casa aquí. No, prefiero hacérmela donde dije que me la iba a hacer. Aquí vamos a poner la mesa de encantamientos, no se preocupen. Vale, 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 voy a tener que entorchar. Porque esto de no entorchar se va a llevar mi corazón. Como se lo llevó ella, nunca más me lo devolvió. ¡Ay, qué bonito! ¡Te lo puedes quedar, hermosa! Bueno, el tema. ¿Cómo pasaron las fiestas, por cierto? ¿Yo? Bueno, he tenido fiestas mejores. Más que nada por los nervios que me han hecho pasar en las fiestas. Así que, nada, soy una persona. Ustedes me conocen calmado, pero cuando me pongo nervioso me salta la pelota hasta la hasta la que te dije. Suelo ser bastante tocanarices. Vale, el tema. Voy a poner entonces hojitas en los bordes para que me parezca bonito, porque ya saben cómo dice la canción, todo me parece bonito. Voy a hacer un reborde tal que así, para no caerme. Vale, ahí. Creo que ya la mesa de encantamientos me la puedo dejar de acá. O sea, por ahí haga un túnel y deje este lugar solo para los encantamientos después. Así todo bonito. Voy a dejar esto así puesto. Voy a dejar las hojas. Esto lo dejo aquí. Voy a ver si me dio saplings el bicho ese. ¡Wow! ¡Wow! Cuando se ponen a dejar a saplings estas cosas, no hay quien los pare. Vale, problema es, pensé que iba a tener una hojita por lo menos, un sapling. Pero parece ser que no. Voy a poner esto así y esto. Asá, voy a poner esto asá y esto asá. Bien, vale, vale. Tengo 13 librerías, tengo 16 librerías. Vale. Creo que me llegará a alcanzar. No, 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 porque tengo mucho más libros que madera. Vale, tengo
21 librerías, creo que hoy alcanzo. Creo que. Ah, creo que puedo alcanzar. No sé, hoy me levanté más temprano. Hoy me venía levantando tarde, pero hoy me tuve que levantar temprano. Y bueno, hace mucho que no veía. Que no veía la mañana tan reluciente, ¿sabes? Me ha sobrado. Creo que me han sobrado librerías. Que por cierto, no sé cómo son estas, así que voy a meter una de prueba. Y si no, las modifico con Hechicel. Vale, veremos. Pero por el momento, la moto que ha pasado es la moto más potenta que hemos visto en mucho tiempo. Vale, piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Listo. Y ahora en el medio voy a poner una de estas y la mesa de encantamientos. ¡Ay! ¡Ay, el cuello! ¡Ay, cómo me pica! ¿Por qué me agarró tanto picazón en el cuello? Vale. Después de esto seguro me pongo a grabar otro capítulo. O a grabar LOL. Que hace mucho que no grabo LOL. Volvió Johnny. Volvió el Johnny de la gente, así que posiblemente les traiga videos con él. Voy a antorchar. Estoy dentro de la casa, que es importante. Vale, esto y necesito maderita. Maderita, que por cierto, no sé si. No, hoy en realidad vamos a hacer todo trabajo en la casa. En esta mini casa, porque es importante hacer trabajos dentro de la mini casa. Vale, voy a poner una. Voy a modificar las estas con el chisel, sí. Vale, este chisel es medio raro. Vale, este chisel no me deja modificar estas antorchas. Wow. Wow. No, no, no sé qué chisel tengo, ¿saben? Porque es medio raro que un chisel no. O sea, era lo básico del mod este, ¿no? Esto aquí. Uno aquí. Por aquí. Listo. Vale. Lo tenemos, muchachos. Primero encantamiento. Vamos a ver qué me toca. La suerte es loca. Voy a meter el hammer este. Vale, no. Antes del encantamiento, voy a hacer una cosita. No me di cuenta. Voy a hacer una plataforma para así poder subirme a la librería. Que va a ser de piedra. Vale, he olvidado cómo hacer escaleras, ¿eh? Por cierto, voy a hacer. A ver qué estoy pensando. Vale, y ahí estamos. Pero podría ser aquí. Esperen, antes de encantar, tengo ganas de decorar. ¿Saben de eso que dices? Hoy tengo ganas de hacerlo. Decorar, obviamente. Vale, ponemos esto aquí, sacamos esto. Y no sé si ponerla en plan para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo. No, para arriba. Creo que de piedra hubiese estado mejor. Pero oigan, le damos más expansión. Hoy con respecto a la decoración estoy como más. Me agarraron un buen día, ¿no? Eso que dice el amor nunca decora, pero hoy. Hoy tiene ganas. Hoy tiene ganas de hacerle ver las estrellas a una diosa. Bueno. Estaba y se murió. Saluden a la puerta. Ni puta idea. Ni idea. Esperen, chicos, hago una pausa de grabación. Vale, chicos, lo mismo de siempre, que se me ponen a hablar mientras estoy grabando, tengo que pausar y decirles, ¿no ves que estoy grabando? Es que se vuelve difícil, ¿eh? Vale. Y siquiera poder concentrarse, ni me acuerdo qué estaba haciendo. ¿Qué es esta cosa? Un mesa de encantamiento. ¡Wow! ¿Puso un mesa de encantamiento? ¡Qué increíble avance que he tenido en el episodio! Creo que he puesto la escalera como. Vale, ven, no. ¿Qué pasa? Que es la única escalera que me queda. No quiero volver a craftear escaleras porque después no las voy a usar. Porque creo que piedra de esta negra no me gusta para hacer suelo.
Me gustaría algo más electrónico, pero como este Chisel es una versión anterior al Chisel, porque no me dejaba meter la abuela, la nueva, por un tema de bloques. ¿Quedó bien, no? Sí, ahí quedó bien. Bueno, me voy a fijar los otros bordes porque ya tengo desconfianza. Vale, este quedó. Este quedó perfecto. Aquí hay uno que se me hace difícil. Vale, a ver. Este tiene que quedar así. Y este también. Me encanta cómo se hacen los difíciles, ¿vale? Vale, ahí están. A ver. Y todo el otro lado quedó bien porque lo vi recién. Me encanta que me haya quedado toda lisa esta zona, pero un minutito. Voy a quitar esto. Estoy en plan detallista hoy, ¿eh? Voy a quitar esto, después se va a volver hierba y va a quedar bien. Vale, ¿cuánto llevamos de video? Uf, 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 uf. Que hoy tengo que renderizar y subir este, ¿saben? Bueno, eso no quería hacerlo yo. Vale. Esta de aquí. Voy a hacer un huertito doble. ¿Qué pasa esta mañana? Vale. Voy a hacer un huertito doble. Dejo todo esto aquí. Wow, en un momento como la cantidad de porquería que se te puede meter en el inventario, payo. Ahora sí, me voy a hacer encantamiento. No, no sería más. Un gran paso para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre. El Hammer. Se viene. Encantamiento a nivel 30. Irrompibilidad y fortuna 3. Y Enchant Celestial Craft Overdrive. Overdrive. Sobrecarga se llama. Bueno. Sobrecarga mis cojones. Me voy a encantar algo más. A nivel 1. No, mejor no. Oh, mejor empiezo a ahorrar desde... ¡Loleche! ¡Qué pedazo de luna, eh! Vale. Me voy a hacer unos cultivitos. No, primero voy a ver si tengo suerte. Voy a hacer un pequeño cerco. Voy a hacer un pequeño cerco. Espero que no me aparezca ningún bicho porque si no... Vale, voy a poner esto aquí. Al costado. Después lo voy a techar. Vale. Vale, ahí viene un zombie, momia o lo que sea, robot. Vale, ¿cómo se hacía la puerta de valla? ¡Ay! Tengo hipo. ¿Cómo se hacía la puerta de valla? ¿No me quedó más madera? Pues no. Pues lo que toco, lo gasto. Vale. Llevar un poco más de madera de allá. Vaya a ser que me he gastado toda la madera. Lo bueno es que este bioma tiene como mini bosquecitos. Me gustaría saber qué tipo de... Recordar en realidad qué tipo de teletransportes aparte. Creo que tiene la industria, este mismo mod que tengo al lado, tiene teletransportes buenos. Así que valga la redundancia, lo vamos a hacer. Vale, y esto, saco esto y esto así. Creo que era así la puerta de valla, ¿eh? No me da mucho caso. Sí, puerta de valla. Vale, y vamos a ver si de alguno de los dos huevos... Bueno. Parece ser que no conecta. Vale. Eso de ahí arriba lo tengo que iluminar. Y por cierto, bueno, primero voy a ver si me salen pollos y quiero probar una cosita de un mod. Pollo. Bueno, tengo caña de azúcar. Y mis dos huevos. Aquí está. Y voy a hacer tal que...
Pique. Uno no. Wow, mis esperanzas porque me salgan unos cojones se han ido. Y ahora voy a lo último de este episodio, chicos, porque creo que ya se nos ha ido el tiempo, ¿ver? Sí, se nos ha ido el tiempo. Voy a hacer algo que se llama Ilu. Ilu. Bow. Esto es Illuminated Bow, que se hace con Glowstone Dust y Inert Bow. Y el Inert Bow se hace con Illuminated Stick, y el Illuminated Stick se hace con Illuminated Wood, y el Illuminated Wood se hace con esto. Y el Illuminated Wood, esto se hace. Ah, el Illuminated Sapling se hace con Glowstone Dust, y el Glowstone Dust se hace con me imagino que Glowstone, ¿no? Vale, Glowstone, por acá. Vale, creo que voy a necesitar más, pero bueno, o no, para hacer el sapling no, pero bueno, vale. Creo que necesito 6. Me cacho en 10. Vale, no pasa. Así que nada, chicos. Vamos a terminar el episodio por aquí. Espero que les haya gustado mucho. Ha quedado la casa bastante mejor de lo que ya estaba, ¿saben? Así que en el siguiente capítulo, lo que vamos a hacer, bueno, no les voy a decir, jaja. Así que nada, espero les haya gustado mucho este capítulo. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de... Ah, por cierto. Para mucho más de en el futuro con Serpi. Y la vamos. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.